Hola, bienvenidos a un nuevo programa Entre Talentos de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hoy, en este paisaje espectacular, les traemos un diamante en bruto del motocross. Alguien que cuando sube a la moto hace de lo imposible algo posible. Se trata de Domenico Trasolini, piloto de la categoría Expertos Internacionales. Bienvenido, Domenico, a High Studio. Gracias, Rosa Erika, por la invitación. ¿Quién es Domenico Trasolini? Háblanos de tu talento. Soy venezolano, nací en Maracay, tengo 18 años. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Central de Venezuela. Estoy en el primer semestre en la Escuela de Nutrición y Dietética en la Facultad de Medicina. Además, soy piloto de motocross a nivel profesional. Represento el estado de Aragua, dirigido por la Federación Motociclista Venezolana. Por otra parte, corro las categorías MX2 Expertos Internacionales, que es con motos de 250 cilindradas, y MX1 Expertos Internacionales, que es con motos de 450 cilindradas. Tenemos aquí al tricampeón nacional. ¿Cuánto tiempo tienes practicando esta disciplina? Llevo 11 años practicando la misma. Comencé en el 2008 a los 7 años de edad. Todo comenzó un domingo cuando mi familia y yo fuimos a una carrera en el crossódromo de Paracoto. Fue allí cuando me atrajo este deporte y por otra parte mis abuelos me regalaron mi primera moto, que es una PW50. Allí comencé a prepararme para competir campeonatos nacionales y carreras no federadas conocidas como invitacionales. ¿Todavía conservas la moto que te regalaron tus abuelos? No, hoy en día no. Domenico, ¿qué representa el motocross para ti? Bueno, el motocross para mí representa constancia, disciplina, perseverancia, compañerismo, el trabajo en equipo, ¿ok? Y me estoy preparando hoy en día para representar a mi país en eventos profesionales y de alto performance. ¿Qué rol juega tu familia en la práctica de este deporte? Bueno, Rosa Erika, inicié este deporte gracias al apoyo de mis padres y mis abuelos, quienes fueron los que me compraron mi moto, una PW50. Y bueno, hemos llevado diferentes tipos de responsabilidades y funciones que ha abarcado todo este equipo. ¿Okay? ¿Se puede decir entonces que es un deporte familiar? Exactamente, es un deporte familiar donde cada uno tiene su, por decirlo así, su responsabilidad, su trabajo. ¿Cuentas con algún equipo integral que te ayude en la preparación de tu disciplina? Efectivamente, Rosa Erika. En los primeros años solo éramos mi papá, mi mamá y yo. ¿Okay? Mi papá es el team manager del equipo, mi mamá se encarga de la logística. En el segundo año se integró mi mecánico Remy Silva, quien es el que se encarga de la puesta a punto de la moto y la parte técnica. Hola, me llamo Remy Silva. Trabajo con el piloto Domenico Trasolini del equipo Team Track 5 Competición. Tengo una trayectoria de vida y de compañerismo con él de hace 10 años, desde sus inicios hasta hoy por hoy. Ya pertenecemos a la categoría MX2 Expertos Internacionales. Agradezco al señor Domenico Trasolini por darme la oportunidad de pertenecer a este equipo élite, ya que nos conformamos como equipo, más que equipo, una gran familia. Luego se incorporó mi hermana, quien hoy en día está encargada junto con mi mamá en la logística. A medida de que las exigencias han aumentado y que la duración de carrera es mayor, nos hemos visto en recurrir a entrenadores con el fin de mejorar nuestra resistencia, entre otras cosas, en la cual está incursionado el Chihandai José Matute y la Kyochi Roraima Solórzano, quienes son maestros de karateo y especialistas en ciencias aplicadas al deporte. ¿Qué tiempo le dedicas a la práctica del motocross? ¿Cómo haces para compaginarlo con tus responsabilidades académicas? Bueno, Rosa Erika, en el pasado mis padres me inculcaron que la única forma de ser exitoso era teniendo constancia, disciplina y perseverancia. En el colegio me dedicaba en las mañanas a la misma y en las tardes alternaba el curso de inglés con mis entrenamientos de motocross. Hoy en día, como el nivel de exigencia ha aumentado, ¿ok?, y la universidad también es fuerte,
Estoy en las mañanas y en las tardes dedicado a mis estudios y los fines de semana entrenamiento full con el motocross, la parte física, entre otros. Doménico, ¿qué relación existe entre lo que es una carrera de motocross y la vida diaria? Rosa Erika, la carrera de motocross y la vida diaria es totalmente similar, porque cuando uno va a la grilla de salida, uno está a las expectativas a millón, ¿ok? Es como cuando uno se despierta en las mañanas, ¿sí? Cuando la grilla de salida baja, ¿ok? Aquí arranca la carrera y es como tu día a día, ¿ok? Tienes toma de decisiones, tienes altos, tienes bajos, tienes una serie de inconvenientes en la cual tienes que resolver al momento preciso, ¿okay? Ya al final, terminando, ya cuando se termina una carrera, uno, aquí lo importante no es ganar o perder, sino las enseñanzas que te deja esa carrera, y por eso es que decimos que una carrera de motocross y la vida cotidiana, el día a día, es similar. ¿Qué filosofía empleas durante tu entrenamiento y al momento de la competencia? Bueno, Rosa Erika, mi filosofía, tenemos muchas, pero la principal es ser mejor que el día anterior, ¿ok? Mi competencia, en este caso, soy yo mismo, ¿ok? Yo trabajo a base de mí mismo, hacer cada día mejor que el día anterior, y bueno, todo este esfuerzo traerá su recompensa, ¿ok? La otra es gracias a los maestros japoneses, ¿verdad? Que me han llevado de la mano, ¿okay? Que es Kokusai Motocross Osei, que quiere decir un piloto internacional de motocross con corazón limpio. Esto es con el fin de dejar nuestro legado en alto. Hola, soy Roraima Solórzano, soy séptimo dan en Karate 2 del estilo Chiturryu Sosei de la organización Kokusai Budo Sosei, legado del maestro Yuichi Nehinshi. En esta ocasión, quiero agradecer primeramente a Dios por haberme puesto en el camino a un gran atleta como es Doménico Antonio. Y quería también agradecerle a su familia y a nuestro equipo de trabajo que cumplimos esa gran responsabilidad de prepararlo físicamente como emocionalmente, con el Chihandai José Matute. Al inicio de la actividad hicimos el ceremonial de Karate 2. Es una parte filosófica donde es importante destacar la concentración para la preparación del trabajo, tanto físico como mental. La preparación de Doménico consiste en una parte integral. Él llega aquí al gimnasio gracias a un amigo en común que se llama José Gregorio, amigo y hermano Marcial. Aprovecho esta ocasión para mandarle sus saludos y bendiciones a mi ahijado Marco. Mi nombre es José Guarino, gracias a High Studio Social Network por la oportunidad de participar en la entrevista de Doménico Trasolini. Gracias a la profesora Roraima Solórzano por las palabras dirigidas a mi persona. Doménico comenzó los estudios del Karate 2 en mi gimnasio, simultáneamente entrenaba motocross. Gracias a su éxito en el motocross, se lo recomendé a la profesora Roraima Solórzano para que lo ayudara en el entrenamiento de la preparación física y psicológica. Doménico, te deseo lo mejor, muchos éxitos y que sigan los triunfos. Gracias a él pudimos experimentar muchos trabajos. La idea es prepararlo a él con un banco de información motriz que le sirva para un tributo hacia el motocross. Y la preparación física para desarrollarle sus miembros inferiores, tanto superiores como inferiores, se hizo una serie de trabajos, un circuito de trabajo, donde se manifiesta la parte de los bíceps, pectorales, deltoides y trapecios, que es muy importante para la estabilidad en el motocross. De igual manera, en el miembro inferior se trabajaron aductores y sentadillas, así como también en la parte de abdominal inferior, que es importante la estabilidad del piloto en la moto. Hay unas actividades complementarias como el tenis de mesa, para que él desde su etapa de iniciación en la preparación general, como la preparación transitoria, él pueda tener una buena capacidad orgánica, anaeróbica y aeróbica, y agilidad y vista en el momento de cualquier situación dentro de la pista.
La parte aeróbica se trabajó con el Orbitrack. Eso es una parte de la capacidad orgánica aeróbica que también va tributando a la parte anaeróbica. La filosofía del karate para ayudar al motocross es muy parecida. En el karate do tiene dos modalidades, de combate real y el kata imaginario. En el combate real surgen circunstancias que no son preestablecidas como en el kata. Sin embargo, en la parte de kata se hace también combate cuando es la explicación. Yo digo que hay una similitud porque es circunstancial, a pesar que la pista tenga el mismo recorrido, los mismos obstáculos, pero a medida que va transcurriendo o el recorrido de las motos, va cambiando el terreno. Entonces, esas son circunstancias que él debe estar preparado, tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente, para solventar cualquier situación. Es por esta razón también que el karate do le va a servir a él de concentración, de tener una buena forma espiritual de resolver las situaciones. Y me gustaría también hablar del aspecto del ser humano de Domenico. Es una persona bien cariñosa, con buena actitud ante la vida y resuelve situaciones en el momento que la necesita. Y hablarlo como atleta, es una persona aplicada, disciplinada y muy obediente. Creo que esas son las facultades muy importantes para un atleta de alto rendimiento, con un atleta con proyección futura e internacional. ¿Te gustaría encontrar en un mismo portal web videos, fotos, arte, variedades, noticias, series, canciones y estrenos? HiStudio.es los trae para ti. Regístrate y comienza a interactuar según tus preferencias, sin importar horarios o distancias, dentro de una comunidad virtual que combina talentos y el mejor entretenimiento. HiStudio.es, la conexión al éxito a través de tu talento. Hola, soy Domenico Trasolini, corredor de la categoría MX2 Expertos Internacionales. Los invito a visitar MotoXtreme Aragua, una tienda ubicada en Turmero, Estado Aragua, donde podrás encontrar los repuestos y accesorios de las mejores marcas del mercado, atendido por un personal altamente calificado. A ellos los podemos conseguir a través de @MotoXtremeAragua. Hola, soy José Luis Matute, Chihan Dai, cuarto dan de la Kokusai Budo Sosei, integrante del Dojo Shuhari. Dentro del equipo de alto rendimiento de preparación de Domenico Trasolini, formo parte de la preparación emocional. Soy magíster en orientación de la conducta y dentro de esa preparación no solamente está la parte física, la parte técnica, la parte táctica, sino también la emocional. Una de las partes más importantes dentro de nuestra preparación es la integración de la familia como punta de lanza en el desarrollo del performance del atleta, ya que ellos dan el sustento desde el punto de vista emocional para que él pueda desarrollarse y tomar decisiones objetivas en el momento preciso. Dentro de la preparación integral del atleta, se ha descuidado la parte emocional y creemos firmemente de que este va a potenciar el bagaje de experiencias que tiene dentro de la pista y en el momento del entrenamiento, para fortalecer, como decíamos anteriormente, las tomas de decisiones en el momento preciso. Cabe destacar que nuestra filosofía de entrenamiento no es ir en contra del resto de los competidores, sino cada día ser mejor que el día anterior, ya que eso nos permite que a medida que nos vamos esforzando y ser mejor cada día, el podium y las medallas vienen por sí solas. Como maestros de karate que formamos parte del equipo de entrenamiento, tenemos la gran tarea de seguir promulgando el legado del maestro Negichi, el legado del maestro japonés, como lo es el Kokusai Budo Sosei. En nuestro caso, dentro del motocross, lo hemos llamado Kokusai Motocross Sosei, es decir, promulgar corredores de la categoría internacional
con un corazón noble, ya que queremos aportar no solamente personas que hagan un buen performance dentro de la pista, sino que puedan crecer de manera integral para aportar a esta sociedad que tanto lo necesita. ¿Cómo proyectas en el tiempo tu carrera como piloto? ¿Qué legado quieres dejar a esas generaciones que te ven a ti como ejemplo? Principalmente quiero dejar una generación de relevo, ¿okay? En la cual tenga mi constancia, perseverancia, que quiero formar parte de un equipo en la cual esté integrado con los mismos principios que yo he estado realizando durante este tiempo, ¿okay? Yo a largo plazo quisiera tener un team de motocross en la cual no es solo en la parte deportiva, sino lo quiero llevar a la parte emocional, conductual y sobre todo nutricional. Como estoy estudiando nutrición y dietética, quiero orientarlos en la parte nutricional con el fin de que estos tengan una alimentación balanceada y puedan ver los resultados como tú los has visto. Exactamente. Llegamos al ciclo de preguntas rápidas. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? Responsable, organizado y persistente. ¿Tu palabra favorita? Nobleza. ¿Cómo te juzga en forma equivocada la gente que no te conoce? Que soy muy serio. ¿Conduces moto fuera de la pista? No. ¿Cuál es tu piloto que más admiras? Mi piloto preferido es Eli Tomac. ¿Cuál es el momento más glorioso en la pista? Quedar de primer lugar. ¿Y cuál es el susto más grande en la pista? Tener que frenar y no tener frenos. Tus motos, Domenico, háblanos un poco de ellas. Bueno, en los primeros años corrí con una moto marca Yamaha PW50. Es un motor 50 cc, centímetros cúbicos. Es una moto de niños entre 4 y 6 años. Y es una moto totalmente básica, modelo 2 tiempos. A medida de que fui creciendo, comencé con otra moto que es marca Polini, una marca italiana, que es 2 tiempos también, pero es 50 centímetros cúbicos con cadena, y esta ya es para niños entre 7 y 8 años. Después venimos con la categoría 65 centímetros cúbicos. Esta es una moto 2 tiempos, igual que las anteriores, pero la diferencia de esta es que ya no es automática como las propiamente dichas, sino que esta consta de 6 velocidades, tiene croche, es un poco más difícil su manejo, pero anda mucho más. Seguido de eso, ya arrancamos con una nueva tendencia que es el 4 tiempos, en la categoría 85 centímetros cúbicos. En este caso el 4 tiempos, el equivalente al 2 tiempos, es 85 de la categoría, pero el 4 tiempos es 150 centímetros cúbicos, ¿okay? Para hacer el equilibrio. Esta es para personas entre 12 y 15 años y este es un motor que consta de 5 velocidades y tiene croche y palanca de cambio. Ya a partir de los 16 años, que en este caso hablaríamos del motocross juvenil adulto, son motos ya 125cc. En este caso yo corrí con una moto marca Yamaha, como la dicha anteriormente, pero esta consta de 6 velocidades, tiene croche, palanca de cambio y es una moto totalmente potente. Esta moto, abro paréntesis, porque a diferencia de todas, esta se considera como la escuela del motocross, ya que el manejo de la misma es un poco complicado, ya que tiene mucha potencia, hay que, por decirlo así, manejarla a tope para que pueda avanzar en comparación con las otras motos. Actualmente corro con la moto marca Yamaha. Esta es de cilindrada 250 centímetros cúbicos, año 2017, de 5 velocidades y de inyección electrónica. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Vicente Carvalho de la tienda Moto Extreme Aragua, quien me ha dado el apoyo incondicional para el desarrollo de mi carrera. A su vez, dejo abierta la oportunidad para cualquier empresa o persona que desee ser mi patrocinante. Domenico, si esta entrevista la está viendo algún chico que cree tener el mismo talento que tú,
¿qué pasos y recomendaciones les darías? Principalmente tener una moto adecuada a su tamaño, peso y edad. Eso es lo primordial. Segundo, usar un equipo de protección tal como medias, licras, rodilleras, trajes de motocross, botas de motocross, un peto, collarín, coderas, el casco y los lentes para evitar alguna entrada de tierra en los ojos. Por otra parte, es recomendable ir a los crosódromos. En este caso, recomiendo a los de la región central, que es el crosódromo de San Juan de los Morros, el crosódromo de Paracoto, el crosódromo La Gran Catalina, que está ubicado en Chivacoa, el de Barquisimeto, entre otros. Principalmente los más activos y los que están, por decirlo así, en mejor estado, es el crosódromo de Paracoto y el crosódromo de San Juan, que en este caso sería el crosódromo de Rancho Grande. Estas pistas son de verdad excelentes. Y el crosódromo de Paracoto cuenta con lavado de motos, cantinas, baños, de verdad que súper complejo ese crosódromo. De verdad que los invito a que se acerquen, porque de verdad este deporte es muy bonito, de mucha experiencia. Dentro de las recomendaciones es importante destacar que cada competidor debe tener un equipo multidisciplinario con el fin de tener un mejor performance en cada carrera. A partir de hoy, en nuestro portal www.haistudio.es/domenicotrasolini tienes tu propio perfil para que te puedan contactar. ¿De qué otra forma tus seguidores pueden establecer ese contacto contigo? Bueno, también tengo Instagram, @domenicomx5, y por el canal de Facebook, Domenico Trasolini Colosi. De verdad, estoy dispuesto a ayudar a cualquier piloto en esta disciplina. Muchísimas gracias, Domenico. Ha sido un verdadero placer realizar esta entrevista contigo aquí en esta locación maravillosa. Agradecido contigo, Rosa Erika. De verdad, agradezco a la gente de High Studio Social Network por haberme invitado en el programa Entre Talentos, y a la gente del crosódromo de Rancho Grande, ubicado en el estado Guárico, Venezuela. Bien, amigos, hemos llegado al final de su espacio Entre Talentos con Domenico Trasolini. Les invito a que este video se convierta viral gracias a ustedes. Dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal para que te enteres cuando llegue un nuevo talento a High Studio. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Sitting in their cars on the freeway, freeway is so far from there. So many people taking way too long. Open up your eyes and right they're wrong. But who am I to tell you how to live? Maybe it's gonna take time. Maybe it's just not trying. Make a thing get sparked. It takes light to illuminate the dark. So let's rub that snake right.